No te quejes, no te quejes, que te va a sacar amarilla, no digas nada. Cuando te diga algo Mateo Lao, le dices, sí, mi capitán, sí, señorito, sí, sí, le das un beso a los pies porque si no te va a sacar amarilla. Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya vuelve la liga, vuelve el fútbol y vuelve las reacciones. Español Barça, hay que seguir a ganar. En la alineación, casi el acierto, lo que pasa que Xavi ha optado por no poner a ningún francés porque pues, ha tenido la final del Mundial hace nada. Cosa que entiendo, y una cosa que me parece significativa es que no apuesta por Eric García. Cuidado con la situación de Eric García en el Barça. Ha apostado otra vez, una vez más, por Marcos Alonso en el como central. Y vemos a ver Sergio Roberto tras la recuperación, tras esa lesión de hombro, que por cierto la tenéis en el canal, cómo vuelve a los partidos. Yo creo que va a hacer eso lo que hacía Dani Alves, de meterse un poquito ahí al medio y dar un poquito más de una línea más de pase y una alternativa más en ataque. Rafinha y Ansu Fati acompañando a Lewandowski, yo confío en ellos, y De Jong de pivote, eso lo he acertado yo en la previa, así que nada, muy contento por la alineación, me ha gustado bastante, y solo vale ganar, es una guerra, así que vamos a darle. Soy David Mingui, aquí estamos un día más en la oficina, y nuestra guerra de la reacción al Barça español. Nada de fito, turuto, empieza el partido, equipo, venga, vamos, hostia, vamos. Y Araujo tampoco ha salido, que yo sí que lo había puesto. Y también yo creo que eso, este sí que no es como Eric García. Este yo creo que es, por si acaso no está terminado de recuperar. Seguramente si va todo bien salga, pues al final, los últimos minutos, tal, para que vaya cogiendo rodaje. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No empecemos, tío! ¡No empecemos! Segundo 30, tío. Y ya tenemos pájaras en la salida de balón. ¿Quién ha sido? ¡Hostias! No podemos empezar ya así, tío. ¡Empezar cabreado el último partido del año! ¡Joder! De momento, las primeras jugadas está proponiendo el Barça un fútbol muy vertical, ¿eh? Y el español perdiendo tiempo, minuto 2 de partido. ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Gavi! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Venga, vale! ¡Vale, venga! ¡Venga, vale! El primero, está bien. Está bien. Pero sigo insistiendo que... O sea, ahora ha salido casi bien. Pero mucho, mucho balón al espacio estamos haciendo. O sea, de momento, si me salen todas las jugadas, me callo. Pero bien, 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 bien. Pasa que se le ha ido un poquito el control. ¡Qué pena! ¡Bien, Gavi, bien! Y quiero que ha sido Jordi Alba también el que le ha dado el paso. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Marcos! 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 ¡Vamos! 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 Importante marcar los primeros 10 minutos. ¡Vamos! Ya por lo menos tenemos algo de tranquilidad. ¡Vamos! Cuidado, cuidado, ¿eh? No tengamos las pájaras que tenemos siempre, ¿eh? Después de los goles. ¡Dios mío, Gavi! ¡Oh, Dios mío, Gavi! ¿Qué has hecho, Gavi? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Gavi? ¿Sigue aquí a Pedri? ¿Aquí? Pégala, Pedri, pégala. Sin miedo, hostia, pégala. ¡Pégala, Ansu! Vale, venga, vale, venga. Viene ahora el Barça, viene ahora el Barça. ¡Hostia! Me está gustando, ¿eh? Cómo hemos salido. Me está gustando mucho. ¡Va! ¡Venga! Un poco atrás, espesos, pero bueno. Bien, 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 estoy disfrutando, que es lo importante. Ay, de verdad, Mateo, hijo, qué pesado. Venga, vale, bien. Ahora sí, ahora con más paciencia todavía. Hemos encontrado el gol, vamos madurando y hay un momento donde traemos el hueco, ¿sí? ¡Pégala! ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué pena, claro! Hay que tirar desde fuera del área, coño. Hay que tirar, que también te valen los goles desde fuera del área. ¡Mételo otra vez! ¡Mételo otra vez! ¡Oh! 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 ¿Cómo no ha entrado eso? ¡Oh, lo chaval! ¿Cómo no entra eso? ¡Qué partidazos está haciendo Jordi Alba! Y a posto hemos estado el doblete de Marcos Alonso. ¿Cómo no ha entrado? ¡Qué bien! ¡Sigue, Rafinha! ¡Es tuyo, Rafinha! ¡Es tuyo, Rafinha! ¡Es... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se está resistiendo el segundo. ¡Oh! ¡Qué mal has hecho el control, tío! ¡Qué mal has hecho el control! ¡No teníamos el segundo yo! ¡Qué bien, tío! ¿Cómo estamos controlando?
Juego posicional jugando rápido de lado a lado. Si hay que hacer transiciones rápidas, las estamos haciendo con éxito. Nos está faltando... ¡Ah, meterla! ¡Nos falta meterla! ¡Ay, qué pena! ¿Vale? Pero eso viene de una retiración de faltas que no estás pitando. Sí, es falta de Ansu Fati, pero viene de 3 o 4 faltas que le lleva haciendo constantemente el jugador del Español. Eso, si lo paras antes, te lo evitas. Sí, ha habido manotazo, sí, es amarilla, pero tienes que hacer que parar las 4 faltas antes que la he ido haciendo durante toda la jugada y te evitas esto. ¡Hostias! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con los árbitros! Hostia, esta jugada y este codazo en la cara, que no te voy a decir que no haya sido codazo, se puede evitar. Eso lo evitas tú. Si ves que se están enzarzando y cada choque es más potente, pitas la primera falta, saca al Barça desde su campo, no haces daño a nadie y te ahorras esto. Es que esto se llama visión de partido y saber controlar el partido, tío. Hostias. Que yo te lo enseño en el primer día que vas al curso de arbitraje, te dicen control y gestión de partido, que no se te vaya. Y son acciones como esta. Esto es amarilla por la agarrón y si no, por cortar a la contra. Hostias, tío. Qué bien. Pégala. Qué buena. ¡Ay, qué buena! ¿Cómo estamos jugando, de verdad? ¿Cómo estamos jugando? ¡Es que nos falta al final! ¡Nos falta poner la guinda, que es el gol! ¡Nos falta eso solo! Hombre, si la agarra el cuello, eso no entra mal o algo así. Porque Gavin solo se ha puesto delante. Y Brian la ha cogido, Brian Oliva la ha cogido el cuello a Gavi. Es que Gavi no ha hecho nada, ha puesto el pecho, el otro le ha cogido el cuello, vamos. Ahí debería entrar el VAR. Por lo menos para decir, hostia, mira qué diferencia de criterio. ¡Hostias! ¡Hostia, Mateu! Se te está yendo el partido, ¿eh? Se te está yendo el partido, Mateu. Vente para el centro y pegará, Caro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué parada! ¡Qué parada! La parada más rara y más amorfa que ha podido hacer, pero madre mía la que ha sacado. Tiene que tirar de fuera al área, coño. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no entra! Ahora lo tiene, Rafinha, ahora lo tienes que meter, ahora lo tienes que meter. ¡Qué blandito! Si le has dicho, toma, páramelo. ¡Toma, páramelo! ¡Le has dicho, toma, páramelo! No, tío. Termina la primera parte. Para mí estamos viendo muy buen Barça. Sabiendo cuándo realizar transiciones ofensivas rápidas. Sabiendo mover el balón de lado a lado esperando el hueco. Teniendo oportunidad. Hemos tenido 10 ocasiones de gol en la primera parte. Por una sola del Español. Yo creo que está bastante bien el balance. Que luego estoy viendo ritmo, intensidad y actitud. Que es lo que más necesito. Ritmo de balón, no de correr. Súper bien. Es que... si tuviera que hacer algún cambio, que no haría, no porque estoy jugando mal, sino porque en la banda izquierda suya defensiva los dos tienen amarilla, yo pondría a Dembélé por si podemos forzar una roja, que todavía nos ayudaría mucho más. También digo, estamos jugando muy bien, pero el resultado es muy corto. A ver qué se nos vaya a liar, como pasó por ejemplo con España en el Mundial de Japón, o sea, en el Mundial contra Japón. Un resultado muy corto, pues muy bien que estemos jugando, hay un rebote, cualquier cosa, nos meten gol y es otro partido. Así que hay que seguir saliendo igual y hay que buscar el segundo. Y nada, vamos a dejar, a ver qué tal. Empieza la segunda parte, vuelvo a decir lo mismo, concentración y que no se nos vaya el partido de las manos. Que la distancia es muy corta. ¡Vamos al sub! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, Lewandowski! ¡Si esas tú no las fallas! ¡Si esas tú no las fallas! ¡Hola! ¡Si esas tú no las fallas! Cuidado, que volvemos a entrar en correcalles. Cuidado, volvemos a entrar en correcalles. Yo no entiendo cómo la cantidad de contras que nos están cortando con faltas no haya sacado ni una amarilla. ¿Y esta qué es? Falta de Sergi Roberto, que ha cortado otra contra, también es amarilla y tampoco la ha sacado. Se está creciendo el Español y no me está gustando nada. ¿Penalti? ¿Penalti? Es lo que os he dicho. Cualquier tontería de esta se nos complica el partido. ¿Penalti? ¿Qué penalti? Hostia, qué penalti, chaval. Qué penaltito. Sí, es penalti, la ha pisado. Qué mala suerte, es lo que os he dicho. Hay una cosa de esta, está, te empate en el partido y qué. Bueno, confiamos en Ter Stegen, yo por lo menos. Es que no se puede decir que no es penalti porque la ha pisado. Y ya nos han empatado el partido, tío. Qué pena, qué mala suerte. Estamos jugando muy bien, tío. Venga, tenemos tiempo todavía. Estamos jugando bien. Estamos siendo mucho mejores que el Español.
¿Qué resulta más injusto, tío? Penalti de mierda. Por eso digo que hay que concretar los partidos. Que no nos podemos quedar así, tío. Joder. Y ahora se lo van a creer. Venga, vamos, venga. Pero ahora que no nos puedan los nervios. Quedan todavía 20 minutos largos, tío. Vamos a seguir jugando. Si es que nos ha faltado eso, el final. Hombre, que no es penalti, es verdad. Pero hay un choque. No le puede sacar amarilla cuando hay un choque y le tira. No es penalti porque es con el hombro. Pero si el otro tiene más fuerza que Ferran... Hostia, la amarilla la saca Ferran. No es penalti, pero eso no significa que no haya contacto. El contacto es limpio, es con el hombro, es carga, pero vaya telita que la saca amarilla. Por eso ese, es que lo de Mateu yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Se está yendo el partido de una forma... Que eso es amarilla, eso sí que es amarilla. Hostias. Es que eso sí que es amarilla y naranja. Y naranja. Y no ha sacado nada. Y se lleva encima, no, lo peor es que se lleva Pedro amarilla, tú. Lo peor es que le levantan del suelo de una patada y se lleva a Pedro la amarilla. ¡Olo! 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 ¡Olo, Mateo, hijo! ¡Olo! Que te han echado el mundial por malo, ¿eh? ¿Quieres que te echen de la liga también? ¡Olo! ¡Olo! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, Mateo, hijo! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Y es que encima era la segunda amarilla porque le han echado antes a María por protestar al hombre, ¿eh? Y se la ha llevado, se la ha llevado Pedri. Cuando era la segunda amarilla. ¡Hostias! ¡Qué gestión de partido, hijo! ¡De verdad! Eres el ejemplo de lo que no hay que hacer. O sea, ha pasado de una amarilla que la ha levantado del suelo y podría ser roja. ¡Es que se te está yendo el partido! ¡Hostias! ¡Se te está yendo el partido, hijo! Cambio, no se puede cambiar al árbitro, que baje el del VAR a pitar, porque a este se lo ha pirado, a este se lo ha pirado el partido ya. Y es que encima estamos perdiendo más tiempo por las tonterías estas, que encima, vamos, ya verás, no se está jugando. Y luego va a añadir 2 minutos, va a añadir luego 2 minutos y nos vamos a cabrear todo, ya verás, ya verás, ya verás. Y ya, madre mía, es Roja Alba, pero callaos, ¿no ves que está tontito el árbitro? ¿No ves que está tontito el árbitro? ¡Callad la boca, Dios mío! Dios mío, ¿no ves que está tontito este señor? Está tontito. Que es mucho, mucho peor que te hieran el orgullo y el amor propio. ¡Oh! ¡Soy Mateu! No se me puede quejar nadie. Ahora sí, no pito una puta falta, no saco una puñetera amarilla. Están cortando contras y no hay amarilla. No pasa nada. No pasa nada, pero a mí que no me toquen mi amor propio, ¿eh? Que no me toquen mi orgullo. ¡Hostias! Ha sacado más amarillas por protestas que por faltas grandes, ¿eh? Que ha habido para sacar y dar, ¿eh? ¡Hostias! 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 Y hemos pasado ahora de una roja, porque una posible roja por segunda amarilla que la ha levantado del suelo a Pedri, a amarilla a Pedri y roja a Jordi Alba. Y las dos ha sido a Jordi Alba por quejarse, las dos, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué gestión! ¡Qué gestión! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya tela lo de este hombre! ¡Vaya tela! Es que ya lo sabía yo, que había que concretar el partido porque es que se te puede liar con encima con... ¡Buah! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Qué tío más malo! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué tío más malo! ¡Qué tío más malo! ¡Vaya tela! Voy a acabar cabreando este partido por culpa del árbitro. ¡Hostia! Es que luego que no se ve el fútbol, no me extraña, porque para ver estas cosas mejor no ver fútbol. Que cada vez menos gente ve el fútbol, lo que quiero, que vienen aquí, lo de amarillo, a ser los protagonistas, lo de amarillo. Ahora mismo en este partido, ¿sabéis de quién se va a hablar? De Mateu Laoz. No se va a hablar del Barça español, el derbi, José lo ha metido un gol, no sé. Se va a hablar de Mateu Laoz y la cagada que ha hecho. ¡Hostia, qué tío más malo! ¡Qué tío más malo, de verdad! ¡Qué tío más malo! ¿Cómo se le está yendo el partido? ¡Hostias! 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 Que saquen un partido más amarilla por quejarse que por faltas. ¡Hostias! Eso es que no has controlado nada bien el partido, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué escándalo del señor! ¡Qué escándalo del señor! ¡Es que se ha cargado el partido el solito! ¡Es que se ha cargado el partido el solito! Otra roja para el español. Y espérate que esto no va a acabar así, ¿eh? Ha pulsado a la 2 del español. Es que lo de este hombre... Es que nadie sabe lo que está pasando. Es que solo nadie lo sabe. No sé. Al pibe. Ay, del hombre. Con las tarjetas así, tú. No, así. No sabía lo que hacía. Iba con las tarjetas. Venga, tiqui, 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 tiqui. No sabía ni lo que hacía. Venga, tú. Y aquí ha pillado y la ha sacado. Dios mío. Pero este señor. De verdad. Hostia, la ha pisado la cabeza, tú. La ha pisado la cabeza. Qué forma tiene un partido, es que qué forma tiene un partido de basura.
Y desde el 73 al 81 nos ha jugado. Desde el gol de Español nos ha jugado al fútbol. O sea, ahora somos uno más nosotros, ¿no? Creo. Es que no me entero de lo que ha pasado. No me entero de nada de lo que ha pasado. Somos más nosotros ahora. No, y este hombre se irá orgulloso a su casa, ¿eh? O sea, este hombre se irá orgulloso diciendo, qué bien he pitado. Soy el protagonista, estoy en todos los periódicos. Qué bueno soy. Soy Mateo, qué bueno soy. ¡Guau! Seguro, se va a ir así a su casa, ¿eh? Es que la ha podido dar, ¿eh? O sea, la ha podido saltar. Ah, al final no la ha sacado a Carmona Roja. O sea, Cabrera, perdón. No se está jugando el partido, ¿eh? O sea, aquí el señor colegial ha decidido que no juguemos el partido. Pues nada, esperar. Acariciar al gato y a esperar. Y a esperar, tú. Y ahora va al bar. ¿Ahora qué vais al bar? Ahora va a ir al bar, ¿para qué? Pero sí, le puede saltar perfectamente. Mira, ahí le puede saltar y da el pasito pequeño para pisarle. Da el pasito pequeño para pisarle. Eso no es interpretación. Ahora va al bar. Hostia, que digo, vaya tela. Vaya tela. Si después de este partido no hay que cambiar el arbitraje español en el fútbol, hostias. Error. Para mí es por lo menos amarilla. Mínimo amarilla, que ya tiene una. O sea, que te vais expulsado. Y no la echa al final. Pero ni una amarilla. Yo a este señor no lo entiendo. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y ya se ha perdido 10 minutos de juego así, ¿eh? Así, con el espectáculo. Señoras y señores, soy Mateo Laoz. Luego, que por qué la Premier nos gana en Liga, que por qué no sé qué. Pues, coño, con espectáculos como estos. O sea, aquí hemos visto 10 minutos de payasos. El payaso jefe, que es el Mateo Laoz, ha montado su circo. Y todos los demás están mirando 10 minutos. Porque es que se le está yendo el partido de las manos. Un partido que tenía controlado, no ha empezado a controlar el partido. Cada vez las faltas han sido más gordas. Y así ha acabado con 2 expulsados, uno en cada lado. Nosotros con fútbol, ¿eh? Nosotros contrarrestamos con fútbol. ¡Oh! ¡Qué parada! ¡Qué parada se ha hecho! ¡Qué parada se ha hecho! ¡Qué parada se ha hecho el portero! ¡Qué parada Álvaro Fernández! ¡Hostia, chaval! ¡Venga! Seguimos, que les tenemos. ¡Sí, es que somos mejores! ¡Estamos jugando mejor! ¡Vamos! ¡Mételo! ¡No! ¡Lewandowski! ¡No puedes fallar eso! ¡No se puede! ¡No, Lewandowski, no! ¡No, tú no! ¡Tú no puedes hacerlo! ¡Tú no puedes hacerlo, Lewandowski! ¡Tú esas no las puedes fallar, Lewandowski! ¡Tú esas no! ¡Tú esas no! ¡Tú esas no! ¡Tú esas no! ¡Esa no! ¡Tú esa no! ¡Otro sí! ¡Pero tú no! ¡Tú no puedes fallar esa! ¡Dios! Lo estamos teniendo. Hay que seguir, Barça. Hay que seguir. Lo estamos teniendo, equipo. Lo estamos teniendo, de verdad. Viene el Barça, ¿eh? Desde que ha pasado todo el circo, 3 ocasiones hemos tenido ya para meter gol, ¿eh? Hay que seguir. ¡Pégala, Valde! ¡Pégala! ¡Valde! Oh. Vale, venga, vamos, venga. ¡Vamos! Estoy que me estoy poniendo nervioso, tío. 9 minutos, bueno. Qué bien, qué bueno es Pedri. O sea, Pedri está cogiendo el mando, ¿eh? Pedri está diciendo, ¡pum! Pedri está cogiendo el mando del Barça y está diciendo, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. O sea, hostia, Pedri, los huevos que tienes, hijo. Hostia, Pedri. Da igual, no te quejes, que te va a sacar amarilla, no digas nada. Cuando te diga algo Mateo Laoz, le dices, sí, mi capitán, sí, señorito. Sí, le das un beso a los pies porque si no te va a sacar amarilla. Luego le puedes reventar la pierna o la rodilla a cualquiera, no pasa nada. Pero si te dice algo, sí, señorito, y le haces una reverencia. Una reverencia porque si no es amarilla o roja, cuidado. Que como le digas algo a Mateo... ¡Pero es que eso es amarilla! ¡Eso sí que es amarilla! ¡Pero eso las tenías que haber contado antes! Y ahora, otra vez al banquillo, a montar el show, otra vez al banquillo. ¡Tú! ¿Quién no le había sacado tarjeta amarilla? ¿A quién le toca? ¡A ti! Pues tú, amarilla también. ¿Por qué? Por hablar. ¿Y a quién le toca más? ¡A ti! Pues tú, amarilla también. ¿Y qué más quiere? ¿Qué más que una amarilla? ¡Que la tengo de oferta! ¡Tú! ¡Pues ahora, amarilla para ti! Hostia, tío, no puede ser que un árbitro esté así, tío. No puede ser. ¿Qué pasa? Ya es roja también. Y lo peor es que va con turga. Si te saca la amarilla, pues sácamela y ya está. Pero no, tiene que ir el matelado a darte la turra. La turra. Pues mira, el otro día compré unas naranjas. Costaban al 50%. ¡Guau! ¡Qué bien me salieron! ¡Toma amarilla! Hostia, no puede ser así, ¿eh? No puede ser así un árbitro, ¿eh? Hostia, no puede ser así un árbitro. ¿Te saca amarilla? Pues tú sabes que la de la Manoli se ha casado. Bah, es que...
Espero que añadan sobre el añadido, ¿eh? Porque tampoco se está jugando la prórroga esta. O sea, lo que más ha jugado es Mateu con todos nosotros. Pero tanto que va de rayas azules y blancas como rayas azules y rojas, ¿eh? Te da igual. ¡Ah, no llega por un pelo! Y que no llegue con un pelo con el pelocho que tienes. ¡Oh! ¡No! ¡Que no quiere entrar! 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 ¡Hostia! ¡Que no quiere entrar! Y termina el partido, pues nada. Pues nada, no podemos no concretar los partidos. Hemos jugado muy bien hasta el minuto 75, que por una tontería veo un empate, y como después no se ha jugado, pues no ha habido posibilidad alguna de remontar. Mateu Laoz se ha hecho su show, y solo se va a hablar del show de Mateu Laoz, porque vaya cagada, vaya cagada. O sea, esto es para que ahora mismo el comité de árbitros se siente y diga, hostia, tenemos que arreglar muchísimas cosas en el arbitraje español, ¿eh? Porque somos todos muy malos, somos todos muy malos. Da igual, ¿eh? Da igual que para qué equipo, para qué tal, porque no es imposible que en todos los partidos de la liga haya polémica. Es imposible. O sea, polémica por alguna cosita, sí, pero por cosas tan gordas, hostia, es que había un momento que estaba Mateu Laoz, pero te lo prometo así, ¿eh? O sea, con las tarjetas, venga, tú, venga, a ti, tú, venga, roja. ¿A quién le toca? A ti, pues toma, te toca, amarilla, boom. Parecía gracia al azar. Y eso no puede ser, tío, no puede ser. Pues nada, empate, pues ahora hay que nos acostamos segundos. Hay que seguir luchando, todavía queda mucha liga, pero hay que seguir metiendo presión al Madrid. Estos dos pisos no podemos. Ya sé que no dependía de nosotros, sí, podíamos haber metido más goles. Pero es que yo no me puedo decir nada al partido, es que hemos sido superiores todo el rato. Menos esa jugada aislada porque no ha tenido más el español. Fútbol, y luego nos hemos podido remontar, pero nos ha jugado. Quiero saber vuestra opinión, y ya sabéis que en esta casa loco siempre hubo poca loca más. Dale like, suscríbete, comparte vídeos si te ha gustado, y sobre todo escribir, que es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero, hasta luego.